Hola amigos, y hoy vamos a hacer esta rica receta de pan de banana, banana bread, muy deliciosa y con ingredientes que siempre lo tenemos a la mano. Así que yo espero que la hagan, que la disfruten y es muy fácil. Siquiera necesitamos muchas cosas. Lo primero es tres bananas. Y vamos a majarlas muy bien tratando de hacer un puré. Puré de plátano, de banana, de guineo, como lo conozcan, para luego ir integrando los otros ingredientes. Ok, ahora vamos a poner nuestro azúcar y vamos a seguir mezclando. Si se fijan, no tengo batidora eléctrica, solamente un tenedor. En esta receta no es necesario tener batidora eléctrica, pero si la tienen, la pueden utilizar sin problema. Luego vamos a poner un huevo, pero tiene que ser batido, así que. Y lo vamos a incorporar también. Ahora sí, buscamos nuestro globo de mano, mezclamos un poquito. E integramos la vainilla. La canela, una pizca de sal y seguimos mezclando. Luego ponemos nuestro baking soda, que es muy importante. Y luego vamos a poner nuestra harina alternando la harina y la mantequilla hasta que esté totalmente incorporado. Luego vamos a buscar un molde rectangular, que son los que se utilizan para esta receta. Lo vamos a engrasar muy bien para que no se nos pegue y lo vamos a llevar al horno por 50 minutos en 350 Fahrenheit o 180 grados por 50 minutos y a los 50 minutos hacemos la prueba del palillo. Vamos a hacer un frosting que es totalmente opcional y es muy fácil. Lo único que vamos a utilizar es media banana. Un poquito de azúcar glass. Recuerden que las medidas se las voy a dejar ahí debajo. Y lo vamos a mezclar muy bien con un chorrito de leche. No mucha porque lo queremos espeso. Un poquito de vainilla. Ya luego yo lo pasé a otro envase. Y le voy a poner un poquito de queso crema. Esto le va a dar un sabor especial y le va a dar consistencia. Luego lo vamos a reservar. Pasado el tiempo, vamos a utilizar un cuchillo filoso y vamos a despegar todos los bordes. Y vamos a desmoldar cuando esté frío. Vamos a poner nuestro frosting. Si no tienen una manga pastelera, lo pueden poner como yo en un zip. Le quitan la puntita y lo decoran como ustedes quieran. Yo le estoy poniendo estas líneas y ustedes les pueden hacer el diseño que ustedes quieran. Pero esta parte es totalmente opcional porque sin frosting está perfecto. Pero la verdad es que este frosting yo se lo recomiendo mucho. Le da un toque sabroso y a los niños les encanta.
Ok, luego de poner nuestro frosting, miren. Qué bonito nos quedó, pero sobre todo delicioso. Y la casa con un olor único. De verdad, espero que la hagan. Está muy rica y es muy fácil. Ya vieron, con poquitos ingredientes. Así que, si te gustó, recuerda darme un like, que es la forma en que sé que te gusta este tipo de recetas. Suscribirte, darle a la campanita, no se te olvide. Y nos vemos en un próximo video. Bye.